Señores, muy buenos días, gracias por estar a partir de este momento en La Cosa Como Es. Una servidora, Edith Febles, muy contenta, muy honrada, muy agradable saber que ustedes están ahí a esta hora de la mañana para compartir todo el contenido que con todo el amor y el esmero posible hemos preparado para ustedes en la mañana de hoy. Por supuesto que estamos aquí a través de Tele Radio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Estamos en todas las redes sociales, en YouTube. Vamos a abrir el canal en un momento cuando ustedes puedan, señor director, porque quiero mostrar algo. Ya pasamos ayer el medio millón de vistas, de visualizaciones de nuestros contenidos. Tenemos poco más de 2 meses, casi 3 meses, subiendo nuestros contenidos, y ya pasamos el medio millón. Así que muchísimas gracias a tantísima gente que da sus opiniones, que participa, que recomienda los contenidos, porque bueno, si no ve el programa ese día, pues lo ve en otro momento, y ese es un gesto que particularmente yo agradezco. Saludos a todos los que están, por supuesto, en todos los países y que nos ven a través de esas vías y que están en ese chat tan activo a esta hora de la mañana. Yo quiero comenzar con una fotografía, la tenía el día 18 de este mes, y ustedes se preguntan, pero si lo tenías el día 18, ¿cómo la tienes hoy para repetir? Es curioso lo que ha pasado en este caso, es inusual en el sistema de justicia. Pablo Ross fue llevado a un juzgado de la instrucción el pasado día 18, ahí se determinó cuando lo llevaron que quedaba preso, estaba apelando, le tocaba por, no era una apelación suya, le tocaba de rigor una revisión de sus medidas de coerción. No sé si tienen la fotografía de Pablo Ross, que la he pedido. Le iban a revisar las medidas de coerción y determinaron que quedaba preso. Sin embargo, en el día de hoy ha sido llevado 9 veces al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Según las informaciones que revela esta hora el Digital Acento, se trataría de liberarle en estos últimos días del año, cuando ya los medios de comunicación están muy ausentes, o sea, prácticamente en silencio. Podría darse el caso de que nos digan de repente, o ni nos digan, un día usted se entere que Pablo Ross ha sido liberado o que le han variado las medidas de coerción. Es inusual, yo que he cubierto justicia, o sea, si le conocieron la revisión el día 18, para hoy, sorprende que esté de nuevo, según asegura este digital, porque yo sí pude confirmar que efectivamente el señor Pablo Ross ha sido llevado, estaba en el cuarto juzgado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, fue movido a otra sala, no tenía claro cuáles eran los objetivos de esa movilización, de esa movida en la mañana de hoy con él, pero al parecer podría quedar en libertad en las próximas horas, es lo que asegura Acento que le han comunicado. En todo caso, esa es una decisión privativa de los jueces, habría que ver qué determinación tengan los jueces al margen de que la solicite o su barra de defensa e incluso el Ministerio Público. Finalmente, cuando se termina el proceso es que se sabe. Pero como aquí casi siempre, cuando el río suena es porque agua trae, en todas partes del mundo, cuando el río suena es porque agua trae, y aquí hay que ponerle particular atención. Por eso me llamó la atención esta información en la mañana de hoy. O sea que atentos a ver qué pasa. Obviamente ellos podrán elevar cuantos recursos quieran, cada vez que lo estimen, y la justicia está facultada para decidirlo. Lo que sí llama la atención es la ausencia, porque hasta hace poco no había absolutamente ningún medio de comunicación en esos predios. Ya el Digital Acento publicaba hace un momento la crónica sobre la presencia suya en el Palacio de Justicia y los fines que pudo enterarse para los que él estaba ahí. Otro caso al que damos seguimiento es al caso de un niño que, como ustedes saben, resultó afectado en Pedernales por rabia. Este pequeñito de 5 años de edad fue mordido, y obviamente hay una cadena, no solo la doctora que le recibió, es la unidad de vacunación que le tuvo después a los 10 días y lo soltó en banda. Y sabiendo que se sabe, no sé si ellos lo saben, probablemente no, que cuando ha pasado más de 24 horas ya no basta simplemente la vacuna. Y ahí están sus atribulados padres. Hoy es un día crítico, es un día clave, porque hoy comienza a manifestarse el daño neurológico de un niño que ha sido llevado a un coma.
inducido para poder darle el tratamiento. Es una enfermedad mortal en la mayoría de los casos. Y cuando alguien logra salvarse, como pasó aquí, que un niño quedó libre de rabia, yo lo contaba el doctor Céntola Martínez, y le invito a que lo vean, que es salubrista y fue director del antirrábico. Y en el periodo que estuvo no hubo casos de rabia en el país, pero aquí siempre inventamos de mover las cosas. Entonces, contaba que a las pocas horas de determinarse que ya está libre de rabia, pues ese pequeño que fue el año pasado moría por neumonía. O sea, es un caso que debilita mucho el organismo. Yo creo tener en la línea telefónica al doctor Clemente Terrero. Clemente Terrero es infectólogo, es médico, es a quien ha estado al frente de este equipo que asiste y da trabajo de asistencia a este menor. Lo había requerido, si no lo tenemos lo podemos buscar más tarde, pero obviamente Clemente, con él conversé hace un momento y le agradecí que estuviese dispuesto a conversar conmigo para contarnos las últimas incidencias de un caso que por supuesto llena de preocupación a todo el mundo, el caso de este menor infectado de rabia. También en lo que conseguimos a Clemente, voy a pasar a otro tema para el que también tengo una llamada prevista. Son unas imágenes que ahora, con el resultado, resultan extremadamente dolorosas. Un jovencito de 16 años en San Juan de la Maguana, en una discoteca, se puso a fumar juca, a inventar, con los jóvenes inventan, se quedó completamente desvalido, inconsciente, lo sacan de la discoteca, y él es una de las cifras tristes que recibimos en esta Navidad, que había muerto por intoxicación, murió. Cuando llegó al hospital ya no había nada que hacer. Vean las imágenes, y sobre todo porque quiero hablarle particularmente a los jóvenes, a los padres, y quiero que la gente entienda por qué pasa esto, y para eso he pedido a una doctora muy temprano en la mañana que nos dijera. ¡Agárralo! ¡Agárralo bien! ¿Vieron esas dolorosas imágenes? Él había fumado juca y lo había hecho dentro de un espacio cerrado, que era en una discoteca. Lo sacan, los amigos están muertos de risa, piensan que es un juego, son situaciones extremas. Yo creo que es bueno para que los jóvenes sepan, es importante informar a los jóvenes. Me dicen si tienen a la doctora o tienen a Clemente. Entonces vamos a estar retornando, ahorita les comento con la doctora un poco sobre ese caso, y sí que recupero con el caso de la rabia, ese menor que está ingresado en el Hospital Infantil del Distrito Nacional, cuyo equipo, entre otros, está integrado por el doctor Clemente Terrero. Doctor, muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Buenos días, Edith. Cuéntenos, doctor, ¿cuál es la situación de este menor de 5 años y cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Bueno, el niño continúa en condiciones graves, está en la etapa crítica, la etapa más difícil del proceso. No ha presentado cambio de deterioro en los órganos vitales, en ninguno de los órganos vitales, ni cambio en el deterioro neurológico, pero está en un estado de estacionamiento, que no se observa un avance en términos de mejoría, sino que se mantiene en estado de gravedad. Estamos monitoreando el caso día a día, haciendo los estudios correspondientes y poniéndole la medicación de acuerdo a la demanda que puede exigir el organismo para que no presente una alteración que pueda producir un fallo de un órgano vital o de un órgano importante. Sería bueno que usted, como infectólogo, le dijera a la gente el contacto con animales, con perros, particularmente, por ejemplo, la gente de esa zona de Pedernales, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuánto es el tiempo? Y también el propio personal hospitalario, porque obviamente, doctor, aquí todos los protocolos fallaron. Así es, estoy completamente contente con eso que tú estás diciendo, lo hemos dicho también en declaraciones, donde realmente el médico debe aprender a manejar las
agresiones de los animales, porque tenemos un país que tenemos la rabia como una enfermedad endémica en nuestro territorio, y a consecuencia de eso hay que aprender a manejar eso. Tenemos más de 5.000 casos de mordedura canina o de mordedura de animales en el país. Por tanto, es un dato bastante importante, es una carga importante, digamos yo, de demanda de atención de servicio en los hospitales, y por tanto los médicos debemos tener eso en cuenta. Doctor, sí, ¿cómo actuar en esos casos? Usted está al frente del equipo que ha estado dando asistencia. ¿Qué se requiere? ¿Cuál es el procedimiento? Tenemos entendido que se ríen por un, digamos, casi un experimento. No oigo bien. La asistencia a este menor, ¿qué tipo de recursos están utilizando ustedes a ver si logran arrancárselo a la muerte? Bueno, estamos usando todos los recursos que tenemos en el hospital, recursos económicos, tecnológicos, humanos, científicos, y además las relaciones que tenemos a nivel internacional, que estamos recibiendo apoyo de CDC, de Estados Unidos, en cuanto a algún medicamento que necesitamos en su manejo, lo estamos recibiendo desde Estados Unidos, y la parte de diagnóstica también, del apoyo diagnóstico, lo recibimos desde Estados Unidos, y también estamos recibiendo asesoría en términos del manejo, porque tenemos el equipo en un chat, y se van informando cada uno de los cambios, las acciones o los laboratorios que se van tomando, y entonces desde ahí pues nos mantenemos en comunicación y se van haciendo las recomendaciones por el equipo de CDC de Atlanta, e incluso la persona que manejó el único caso de rabia que se salvó. ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para saber la suerte de este tratamiento? ¿En cuánto tiempo se espera? Porque hay como un plazo, ¿no? Es impredecible el tiempo. Todo bien. Sí. Porque, hubo un caso en Santiago que duró 2 meses. Y aquí, bueno, hemos tenido casos que han durado 2 semanas. 3 semanas. Doctor, así que impredecible. Quiero comentarle así de manera rápida. Ayer estuvo aquí el anterior director del antirrábico, que llamaban ya el Hospital de Sosnosis o el Instituto de Sosnosis de República Dominicana, el doctor Céntola Martínez, que decía, inmediatamente tiene la mordedura, antes de 24 horas debe recibir la inyección. ¿Qué pasa? Aquí abrieron un centro, porque ese centro fue desmantelado, el antirrábico. Abrieron un centro que mucha gente incluso no tiene claridad sobre su ubicación. Hay mucha desinformación, la gente está yendo al antiguo centro, si encuentra a alguien que le diga. Yo debo decir que recibí esta información y usted me va a decir si tiene algo de riesgo. Hay una persona que es un joven trabajador, un joven obrero, me contactó la persona que es su empleador y que yo conozco muy bien, es una persona acreditada, incluso de manera pública, una persona responsable. El pasado fin de semana, el viernes, este joven fue mordido. No conozco las circunstancias, las profundidades de las heridas, porque no hablé con él directamente, me hubiese gustado acreditar. Pero el caso es que tenía una lesión y fue a la actual oficina donde opera lo que antes era el antirrábico, a vacunarse. Fue sábado, estaba cerrado, estuvo cerrado sábado y domingo, no se vacunó hasta el lunes. Quiere decir esto, y eso es muy grave, que la gente entraría en una fase de riesgo. ¿Dónde se supone debe ir la gente cuando es mordida, si desconoce, aquí mismo en el distrito, en la provincia de Santo Domingo, para que esa vacuna sea administrada con 24 horas antes, o sea que no se debe pasar las 24 horas? Sí, debiera administrarse lo más temprano posible. Claro, el servicio debe ser 24/7 en cuanto a esa medida, si se pudiera establecer que ese servicio se pudiera brindar 24/7 en ese lugar, pues fuera lo ideal, sobre todo en este momento
que estamos pasando por esta situación en la República Dominicana, y cuando tú tienes situaciones emergentes como esta, de emergencia como esta, pues necesitas también darle una respuesta de la misma envergadura que esa emergencia. Si se pudiera, mejor. De todas formas, existen, por ejemplo, vacunas en diferentes centros del país. Por ejemplo, en el Hospital Robert Henri Cabral nosotros tenemos vacunas que ahí se puede garantizar la dosis de la vacuna, la primera dosis por lo menos, uh-huh. hasta que puedan ir al centro allá a administrarse el resto de dosis que necesite el paciente. Bueno. Y creo que hay otros hospitales, el Moscoso Puello también. En la capital que hay como 5, si mal no recuerdo, centros, creo que lo mencionó Chanel, que están la vacuna antirrábica. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana. Seguiremos pendientes y toda la suerte posible para el manejo de este caso tan delicado que tienen ustedes. Bueno, yo le estaba despidiendo, pero hubo un caso de un niño que dice que fue mordido por otro niño que parece ser, había sospecha de infección y que ustedes le dieron el tratamiento. ¿Eso es así? ¿Ha llegado más gente desde Pedernales? Sí, llegó un niño de Pedernales. Los familiares me llamaron y yo lo cité aquí al hospital. Es un niño que había sido mordido por el otro niño que falleció. Entonces la madre, muy astuta, llevó al niño y exigió que se vacunara, y ya hoy precisamente recibe la quinta y última dosis de vacuna. Pero me parece que por las circunstancias que ocurrió la mordedura, pues no tiene riesgo de padecer rabia. ¿Qué edad tenía ese niño? ¿O tiene? Ese niño tiene como 8 años. ¿Y ha llegado más gente desde Pedernales hasta el hospital? No ha llegado más personas. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta mañana. Siempre. Gracias al doctor Clemente Terrero. Ese caso del que yo les conversé a ustedes, gracias, voy a seguir sobre él. Yo quiero hablar con el joven, incluso entrevistarlo si es preciso. Porque independientemente que te digan, bueno, hay sitios que están, lo importante con la información es que la gente la tenga. Si usted no tiene la información a tiempo y si la información no es oportuna, es como si usted fuera ciego, no la tiene. Sencillamente carece de la información. La información tiene un sentido del momento necesario para que la gente la tenga. Y este es un momento, y siempre, que la gente debe saber, si me muerde un perro ahora, ¿qué hago? ¿De dónde voy? En el distrito, en Santo Domingo, en Santiago, donde sea, eso tiene que llegar a la gente, no a mí, y yo que estoy más expuesta a información que la mayoría de ustedes, porque ese es mi trabajo, yo no lo sé. O sea, me dicen que el fin de semana no, simplemente estaba cerrado y que este joven recibió la dosis 3 días después de esa mordedura. Hay necesidad de eso, entonces por eso es que yo digo que una realidad es la que se vive en los periódicos, la realidad de emergencia y de asistencia total, y otra realidad es la vida real, esa, la que hace que un sujeto vaya a buscar asistencia y no la tenga tiempo. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos todavía un poquito más. Yo le hablaba de que tenía una doctora que ha estado analizando el caso del joven que falleció por la juca que fumó. Nadie sabe, o sea, murió al instante, pero no es el primer caso. Y yo sí quisiera que esto quedara claro ante la gente. Y hablando de cosas que en la vida real son una cosa y en los periódicos son otra, ya probablemente no nos recordamos de Poliplas, pero este es un caso que no debemos dejar morir. Hoy he conversado con parientes de las víctimas y cuando regresemos le voy a contar lo que está pasando realmente en la vida real, no en los periódicos. Venimos ahora.